solamente un gobernador y un sector están oponiéndose a este comité interinstitucional que dice representar a la población. Digámoslo, a ver, que nos presente quiénes son los representantes de todo Santa Cruz. Solamente son dos personas que salen, son dos personas que hablan y ni siquiera tienen el criterio técnico para poder defender. Entonces creo que Santa Cruz se está aplazando con sus autoridades y no estamos pudiendo defender desde Santa Cruz la propuesta que decían tener como para que el censo se realice el año 2023. ¿Cómo se toma que la Gabriela dijo que recién esta tarde va a volver su asista mañana a la comisión? Es que están ellos evaluando si tienen conocimiento, si tienen capacidad o no para poder mañana debatir. De seguro, si no tienen capacidad y no conocen la parte técnica, mañana no van a asistir. Hoy sería lamentable que mañana el comité no asista a la reunión. Eso ya va a ser ya un total fracaso del señor gobernador y de los señores del comité, porque su propuesta técnica no están pudiendo defenderlo. Entonces, eso da a conocer que están hablando solamente políticamente nada más.